Y muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos en otro video de War Robots. Así es amigo, y bueno, estamos en una partida donde hubo un poco ahí de venganza, un poco de todo, la verdad está bastante bueno amigos. Pero bueno amigos, antes de empezar quería sugerirles el canal de la señorita Princesa War. Para esas personas que dicen que las mujeres no juegan videojuegos o que no juegan War Robots, pues aquí hay una que hasta sube videos bastante interesantes, sobre todo en el tema de entrevistas de clanes. La verdad, yo siempre veo sus videos de las entrevistas. Son bastante interesantes amigos, más a las personas que les gusta el tema de los clanes, de saber qué clanes son mejores y esas cosas, pues ella está subiendo bastante videos sobre eso, sobre entrevistas, y así pueden conocer los clanes amigos, ya que está bastante interesante la verdad. Recuerden que les dejaré el link de su canal en la descripción, y así que no pierdan tiempo y vayan a apoyarla amigos. Ella se lo merece porque pues se esfuerza mucho, y creo que las personas que se esfuerzan merecen el apoyo de todos amigos. Y nada, espero y de verdad vayan y la apoyen. Así que bueno amigos, ahora sí empezamos con la partida. Y bueno, empezamos con el pequeñín, con el mini Arthur, la tortuga andante. Y pues nada, la estoy usando así, dos cheddar y la devastador, que la verdad me está yendo bastante bien. De verdad, va muy bien por el tema del meter los efectos, suprimo, congelo y paralizo al instante prácticamente. Así que nada, la tengo al nivel 8, bueno lo tengo al nivel 8. Y bueno, vamos por aquí, tenemos una araña de esas que la verdad no sé cómo se llama, se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, igual no me puede hacer nada, tiene las Gauss creo. Y pues, así que vamos a por ella por todo porque está solita. Y pues, aquí es como cuando tu novia te dice que está sola en casa y pues tú tienes que ir obviamente. Así que aquí vamos con todo a por la araña. La verdad, bueno, es que la han dejado bastante sola. Como ven, el enemigo se ha ido por el lado derecho y la dejó sola, pobrecita. La verdad, no nos va a poder hacer nada con esas armas, obviamente. Y, pero vean cómo anda, parece que se ha bugueado, no sé. Vean que ni le da, ni siquiera le da mi arma de arriba, no le da. Solo le dan a cheddar medio. No le da, amigos, no sé qué onda. Anda como con las patas enterradas arrastrándose. Estamos, no jueguen, amigos, no jueguen a las 3 de la mañana a War Robots. Pasan este tipo de cosas raras, que la verdad yo sí me he reído mucho con eso. Y en serio no me acordaba, no me acordaba de lo que había pasado con esa araña. Pero bueno amigos, capturamos aquí. Y nada, yo iba aquí bien confiado, de verdad muy confiado. Mi tortuguita iba aquí, iba a dar todo, y nos sale esto amigo. Pues un... que me da hasta no sé qué tristeza. Vean cómo me hacen ahí pedazos, me desnudan prácticamente. Y nada amigos, me dolió mucho la verdad, no duró nada el pobrecito. Y nada, sacamos aquí al Typhon y pues ahí se lo perdonaba al jugador. Recuerden bien el nombre de ese jugador, se la perdonaba. Yo dije, ah nada, es normal. Pero vengo aquí, saco mi Typhon y pues bueno, nos llevamos a este mosquito que nos hizo bastante daño. Pero vean, aquí yo pensé que me lo iba a llevar y hay como un lagazo y también, bueno, esto es imperdonable ya. Me mata también a mi Typhon, que no duró nada tampoco. Y aquí pues fue donde se enojó mi dragón y pues obviamente salió con todo. Lo matamos, aunque ya estaba más muerto que vivo la verdad, pero lo matamos y me dio mucho gusto matarlo yo pues. Pero ahí no acaba amigos, como les dije, no pierdan el nombre de ese jugador, porque ese es su jugador. Sufrió conmigo, sufrió, me vengué, se vengó el dragón. Y pues la verdad lo disfruté muchísimo. Ya mismo ustedes se darán cuenta cómo lo disfruté. Y bueno, tenemos aquí a un Falcon que saltó como rana. Y que pues es que el lag jode más con estas armas. Como vean ahí me activa esa cosa que no sé cómo es. Es el módulo que te vuelve, que ahorita se me olvidó el nombre de todo. Y aquí vean amigos, vean, vean. Él saca su tortuguita y pues... vean, vean, la verdad que yo aquí estaba disfrutando porque vieron lo que él me hizo y también vean cómo lo dejé. Y eso no es todo, vean qué humillante lo que hace aquí. Lo mato con el dron, en serio dice allá abajo, minigun, lo mató mi dron amigos. De verdad yo estaba como que, what? Porque es primera vez, en serio, es primera vez que mato con el dron, en serio. Yo pensé que el dron no servía de nada, pero ahí ven que los drones son la clave de todo. Nada, no se crean, antes hacen daño, pero ahí se lo llevó el dron. Y bueno, ahí viene otra vez el jugador, viene con un Ravana, y lo cual a ese sí no me le tiro porque los Ravanas se escapan bastante fácil de mi dragón, la verdad lo esquivan bastante fácil, así que no pierdo el tiempo con él, ahí dejo que lo maten.
Pero yo aquí ya estaba satisfecho, maté su Shell y su dragón también, aunque su dragón estaba medio moribundo, pero también se lo maté. Y bueno, ahí no acaba la cosa. Él, como ven, saca el titán, saca el Arthur, el mismo jugador. Y bueno, yo estaba aquí, ya nada, yo no le tomé ya importancia a él. Hasta que, claro, vi el Arthur y dije, nada, tengo que matárselo también. Y pues me tiré para atrás, obviamente, para que no me mataran. Y como ven, tenemos aquí ya activado el Overdrive, lo cual nos da mucho más daño todavía. Y van a ver el daño que le hacemos a su titán, a su Arthur, lo cual creo que es demasiado excelente este bot para eso. Si quieres un bot excelente para destruir titanes, pues este va más que bien. Y también con doble Glacier también va genial, pero yo le recomiendo más con Ember porque es como que tienes 3 Ember prácticamente, amigos. Y eso que yo lo tengo al nivel 7, está bajito. Y bueno, tomamos aquí el vuelo. Vean, está a mitad de vida. No lo matamos, pero casi. Van a ver el daño, la verdad. Está bastante bien, la verdad. No me fijé qué nivel tiene el titán. Pero vean, le bajamos bastante. Casi nos lo llevamos el titán. La verdad, creo que está bastante bien. Tengo una Ember al 8 y la otra al 9. Y el titán está al 7. Así que nada de otro mundo, amigos. Ya creo que con armas más alta. Se imaginan al MK2, el bot y las armas. Sería una locura, la verdad, lo que bajan. Y pues nada, seguimos por aquí. Ya el jugador ya no sale, ya creo que se le acabaron los bots porque ya fue la última vez que lo vi. Yo disfruté, la verdad. Pero no se lo tomen como que le tomé odio ni nada por eso, nada, no, amigos. Todo es como joda, es como jodiendo, amigos. Pero sí disfruté vengándome porque pues él me jodió, la verdad me jodió. Porque yo andaba más que todo probando ahí la tortuguita y no me dejaron hacer nada con ella. Pero nada, amigos, no se lo tomen en serio, así que agarré como me enojé con él, nada, en verdad no me enojo con nadie. Solo es, como les digo, solo es joda, así que espero que lo entiendan. Y pues nada, gente, estamos aquí con el cuernudo, que la verdad lo he estado usando bastante. No he subido de nivel, lo tengo al nivel 13 creo, pero he estado más interesado en subir las armas que el bot, ya que creo que me servirá más. Porque el bot, ya sabemos cómo es Pixo, quería hacer lo de subir módulos y todo eso, porque pues así, si este titán ya de pronto no sirve, pues nada, le paso las armas a otro y los módulos también. Así no pierdo nada y es lo más recomendado. Bueno, sacamos al Hades aquí, ya que este mosquito nos quería capturar esta baliza. Y nada, se va volando como siempre los mosquitos. Es lo que hacen, volar y volar y volar y nunca paran. Pero bueno, tenemos un Aomin también por aquí que está luchando contra otro amigo. Lo tratamos de ayudarle un poco, pero se gira y pues nos hace mucho daño. Así que nos retiramos un poquito nada más. Y bueno, ya por aquí se le va a acabar su vuelo. Y bueno, aquí se le acaba ya y pues ya está más que muerto, la verdad. Un tiro y adiós. Y por cierto, amigo, también quería preguntarle si pues les gustaría que suba contenido diferente al canal. O sea, no solo Warrobo, la verdad no quisiera dedicarme solo a Warrobo, ya que yo juego mucho más juego y pues para aprovechar el tiempo que le dedico a otro juego me gustaría traerlos. Pero de verdad no sé si ustedes me apoyarían o si juegan algún juego de los que yo estoy jugando. Pero de verdad a mí me hace mucha ilusión eso, traer otro contenido y no sé si a ustedes les gustaría. En lo personal a mí sí, yo quisiera subir, pero no sé a ustedes si les gustaría. Pueden dejármelo en los comentarios, de verdad significa mucho para mí que pues, no sé, me apoyen en eso y a ver qué tal. Y pues nada, amigo, eso fue la partida, espero que de verdad les haya gustado. Y pues ya saben, si no están suscritos, suscríbanse como siempre, dejen su like, su comentario, cualquier duda me pueden dejar un comentario o escribirme a la página de Facebook que está en la descripción. Así que yo me despido, amigos, y nos vemos en un próximo video. Adiós.